un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de El Atrio de los Gentiles, programa que se difunde por la Radio Católica y la red de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, todos los martes a las 3 de la tarde y a cualquier hora y en cualquier lugar por la magia de la Internet. Estamos esta vez particularmente contentos porque hoy voy a hacer dos presentaciones. Tengo que presentar en primer término a la doctora Yaira Ortiz, quien va a ser nuestra comoderadora en lo sucesivo. Ella es doctora en educación, una persona puntal en las ejecutorias de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica en Puerto Rico, y creo que va a ser un aporte estupendo a este atrio de los gentiles que, como ustedes saben, es un espacio que se abre a una expresión de una manera menos tiesa, de una manera más suelta, con soltura, en un diálogo como si estuviéramos sentados en una terraza tomando café. Un diálogo bien puertorriqueño también. Lenguaje sencillo, ¿verdad? Así que Yaira, bienvenida a esta comoderación. Y paso enseguida a presentar a nuestra invitada de hoy, que es la doctora Jessica de Gros Santiago. Ella labora en la Universidad Católica de Puerto Rico. Es una persona muy joven que tiene que haber empezado más joven todavía, porque lleva como 20 años sirviéndole a su gente, sirviendo a la educación, sirviéndole a la profesión que ha abrazado, consejera profesional, y se desempeña hace un año y pico como directora de OSPI, la Oficina de Servicios para las Personas con Impedimento que tiene la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y tiene muchas experiencias sobre las cuales compartir. Ella es una doctora en educación, estudió su bachillerato en psicología, trabajo social también, entiendo, en la Universidad de Puerto Rico, y se hizo su maestría y su doctorado en educación. Yo tengo que pensar que es con seña o de cerca, porque apellidos más sureños que de Gros y Santiago no pueden existir en Puerto Rico, y sé que probablemente cuando empiece el interrogatorio de aire aflore alguna ponceñitud. Pero tengo que decir de Yaira antes, que es mayagüezana. De pura cepa. Por lo tanto, el otro polo tradicional, cuya parte de la vértebra del país, también va a estar representado aquí toda la semana. Y nada, Yaira, te paso a ti el batón para que inicies la ronda de preguntas a la doctora Jessica de Gros Santiago, nuestra invitada de hoy. Buenas tardes, muchísimas gracias por esa presentación. Agradezco la oportunidad y la invitación, me siento muy honrada de formar parte de este hermoso proyecto del Atrio de los Gentiles. Sobre todo agradezco muchísimo a Jessica, que está con nosotros en la tarde de hoy, que nos está acompañando, que ha aceptado amablemente la invitación para venir a conversar, como dice muy bien Víctor, sobre quién es ella, qué hace en la oficina. Así que
Jessica, muchas gracias por estar aquí, por siempre estar dispuesta a decir presente y por el excelente servicio que se brinda a nuestra comunidad académica desde la Oficina de Servicios para Personas con Impedimentos, cariñosamente como la llamamos, OSPI. Así que Víctor habló de que eres ponceña. Eso es correcto. Cuéntame. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es verdaderamente un honor compartir este espacio con ambos. Tiene algo de razón, pero soy juanadina, natural de Juana Díaz, pero sí he sido adoptada, pudiéramos decir, por Ponce, porque los pasados años toda mi carrera profesional ha estado, ¿verdad?, inmersa aquí en Ponce. Así que puedo decir que soy de los dos, pero soy juanadina de corazón siempre, ciudad de los poetas, de los reyes y del Mavi. Ah, eso es importante destacarlo, los Reyes y el Mavi que tanto caracterizan a nuestro amado pueblo de Juana Díaz. ¿Y qué te motiva a comenzar estudios en el área de psicología y trabajo social? Claro que sí. Bien, yo soy consejera profesional licenciada. Mi mayor motivación siempre ha sido la juventud puertorriqueña, porque tengo una banderita que me identifica y es la del servicio comunitario. Me parece que todos estos años que le he dedicado y que espero poder seguir haciéndolo, ¿verdad? Hasta que el Señor nos mande a buscar de este mundo terrenal, es precisamente servir de modelo o de rol a muchos jóvenes, como así yo tuve la experiencia de tener unos grandes modelos en mi infancia, comenzando precisamente por mis maestros y maestras, que al día de hoy todavía mantengo excelente comunicación con ellos. Creo mucho en la transformación del ser humano, creo mucho en que cada uno de nosotros puede aportar un poco y aportando poquito a poco podemos hacer grandes cambios, así que soy fiel creyente y defensora de las palabras de Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Que el que no vive para servir, no sirve para vivir, que aunque se escucha fuerte, pero esa verdad ha sido siempre mi lema con la cual enamoro a mis estudiantes y he tenido la oportunidad y la bendición de, como dice el compañero Víctor, sí, comencé joven precisamente trabajando con niños de algunos residenciales públicos del área sur y luego tuve la bendición de trabajar en otro lugar donde tuve la oportunidad de trabajar con las comunidades del Caño Martín Peña, las G8 que marcaron mi vida para siempre. Y si creía en el servicio comunitario con esos grandes líderes comunitarios que conocí, ahí reafirmé más el amor por el servicio al prójimo. Así que ese yo diría que es lo que me distingue, siempre buscando lo mejor para mi entorno, lo mejor para mi entorno en este momento, pues para mis estudiantes. A mí sí me llama la atención cuando estaba revisando tu resumen, que del área de la psicología te mueves a la consejería profesional. Muchos de los estudiantes que durante su bachillerato comienzan estudios en psicología, pues continúan maestría y doctorado en el área de la psicología, casi siempre psicología clínica. ¿Qué te motiva a ti a hacer ese pequeño cambio? Porque yo creo que es como un desvío. Son primas hermanas, pero hay una población distinta, una preparación académica distinta. Sí, pues precisamente, como muy bien menciona, somos primos hermanos y trabajamos muy bien de manera interdisciplinaria. Soy fiel defensora de trabajar los casos, ¿verdad? Donde esté presente un consejero profesional, un trabajador social, un psicólogo, porque cada quien es experto en algunas áreas, ¿verdad? Aunque compartimos muchas veces el conocimiento. ¿Qué me motivó? Pues les puedo mencionar que fue una experiencia de estudio y trabajo cuando estaba a nivel de bachillerato en otra universidad y fue en verano. Y cuando estuve en ese centro de consejería, realmente me enamoré por lo que vi. Me enamoré cómo el estudiante iniciaba servicios y cómo es que salía, ¿verdad? Al final de las intervenciones. Y nada, investigué, descubrí lo que era la consejería profesional y de ahí pues nadie me ha sacado. Me gusta mucho, me parece que se ha desarrollado mucho la consejería profesional en Puerto Rico. Todavía hay espacio para más desarrollo, pero ¿verdad? Ha crecido bastante el alcance de lo que hace un consejero profesional en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y tomándote entonces el pie forzado, cuéntanos qué es consejería profesional y qué hace un consejero profesional.
Bueno, consejería profesional, si nos vamos a ver a la definición como tal, nosotros estamos bajo la ley en Puerto Rico de salud mental, somos un profesional de la salud mental reconocido. El consejero hace unas intervenciones a nivel individual, holística, de familia, integral, mayormente dirigido a la prevención. Mayormente dirigido a la prevención, y uno de los fuertes mayores del consejero que históricamente se ha conocido es la consejería de carreras. No obstante, ya el consejero profesional poco a poco se ha adentrado un poco más al escenario clínico y en esa transición es que se encuentra actualmente la profesión. Así que se puede atender a un individuo, se puede atender a parejas y de igual manera familias, porque hay diversas certificaciones para esto. Qué interesante. Y entonces, esa preparación de consejería profesional es la que te lleva hoy día a dirigir pues la oficina de hospice aquí en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Anterior a eso, estabas como profesora, si no me equivoco. Sí, yo tuve, antes de llegar aquí a la Pontificia, fui estudiante de aquí, pero antes de estar aquí trabajando per se, tuve 10 años a nivel universitario en otra institución. Allí fui consejera profesional y una de mis principales funciones era precisamente la canalización de los servicios a estudiantes con impedimento. Luego llego aquí al centro de consejería hace 4 años atrás y como parte del centro de consejería, teníamos a cargo los cursos para estudiantes de nuevo ingreso, los de orientación 003, 004 y 005, como verá, todos conocemos. Luego, en el último año que estuve en el centro de consejería, aunque pertenecía al centro como tal, físicamente fuimos designados a distintos colegios. En mi caso, estuve en el Colegio de Administración de Empresas. No obstante, el servicio siempre fue directo, ¿verdad?, al estudiante. En ese sentido, cuando surge esta oportunidad, realmente me evalué si de verdad yo podía aportar a lo que estaban buscando. Y me parece que con los años de experiencia que tuve en la otra universidad, me capacitó bastante para esta posición. Y como mencionaba al inicio, ¿verdad?, Dios me ha colocado aquí, porque siempre digo que Dios es el que nos lleva a distintos caminos. Si me preguntasen, cuando comencé como consejera, si iba a atender alguna oficina de servicios a estudiantes con impedimento, pues realmente no lo hubiera pensado. No obstante, la vida me llevó a eso. Aquí ya cumplí un año, este mes precisamente, y ha sido de grandes, grandes transformaciones a nivel personal y profesional, porque realmente es una población maravillosa para atender. Sí, me imagino que también ha sido un periodo de crecimiento, de aprendizaje, de muchos retos que se han ido pues trabajando con el equipo de OSPI día a día y también pues con el resto del equipo de la universidad. Si fueras a hablar entonces de OSPI, ¿qué sería lo que tú utilizarías como para definir qué es lo que marca entonces o destaca esta oficina de servicios para personas con impedimentos? Bien, debo comenzar mencionando que nosotros el pasado año celebramos el vigésimo aniversario de haberse instituido esta oficina con nuestra propia política, ¿verdad? De acomodos razonables, y eso es algo que nos destaca. Debo decir sin reserva alguna que es un programa, es una oficina con un servicio bien estructurado, muy planificado, de un trabajo interdisciplinario a diario, de clínica de asistencia legal, directamente con la facultad, con los departamentos, decanos. Y les puedo decir que nuestro norte siempre ha sido que ese estudiante de la población con diversidad funcional, desde que es prospecto, porque nosotros participamos precisamente de las reservaciones de cursos pasadas, desde que es un prospecto, es recibir esa orientación completa, al igual que junto a sus padres, ¿no? Para que se sientan en confianza de que su hijo cuando llegue aquí a esta universidad, si recibe nuestros servicios por alguna condición que el estudiante tenga, pues va a estar en buenas manos, porque realmente nosotros como institución cristiana cumplimos, ¿verdad?, con el requisito del acomodo razonable como un aspecto legal, que eso no lo podemos olvidar. Pero me parece que siempre le añado ese toque de que como institución cristiana, para mí, cumplir con un servicio de acomodo razonable es un acto de amor y de justicia social. Aquí hay, en lo que acabas de decir, como que tres aspectos que sí me gustaría que abundaras sobre ellos. El primero de ellos es acomodo razonable. ¿Qué es un acomodo razonable?
qué parámetros están dentro de la ley o qué justifica, cuáles son los acomodos razonables que podemos brindar a la universidad, porque es un concepto sumamente amplio en el que pues deberíamos profundizar de que no todo es acomodo razonable y no todo está suscrito a lo que la universidad puede brindar. Así que si nos puedes abundar y clarificar esas dudas sobre lo que es acomodo razonable y lo que no es acomodo razonable. Claro que sí. Aquí pudiéramos estar un semestre completo y dar una clase completa con esa Lo pregunta, sé. compañero. Pero resumiendo un poco, para mayor facilidad de todos y que podamos entender, un impedimento, de acuerdo a distintas leyes, porque son muchas leyes, ¿verdad?, las que atañen el tema, un impedimento es cualquier impedimento, valga la redundancia, físico o mental, que ese apellido no estaba al inicio, físico o mental, que altere, ¿verdad?, que le afecte sustancialmente a las funciones vitales del ser humano. En este caso, pues algún impedimento físico o mental que afecte a ese estudiante en poder recibir el proceso de enseñanza-aprendizaje, si lo llevamos al contexto de universidad. Realmente, decirles específicamente los acomodos, pues miren, son bien amplios, pero sí los podemos categorizar. Puede ser un acomodo, por ejemplo, de espacio, un acomodo de movilidad, el acomodo académico, que es el que más nosotros trabajamos aquí a nivel universitario. Por darles un ejemplo, tiempo adicional para exámenes, eso es un acomodo que por ley ADA, que es la ley que desprende todas las demás leyes nuestras, estipula y establece que de acuerdo a los diagnósticos, ¿verdad? Y aquí hay una amalgama de diagnósticos que nosotros atendemos a diario, pues el estudiante pues tiene un derecho a tiempo y medio para completar esa evaluación. Eso es por darles un ejemplo. Otro de los acomodos, para que tengamos quizás otra idea, es el de equipo asistido, asistencia tecnológica. Y ahí les puedo hablar, ¿verdad? Que me siento muy orgullosa. Precisamente el pasado semestre, nosotros inauguramos aquí en la universidad la nueva sala de asistencia tecnológica en la biblioteca de la Escuela de Derecho, en el segundo piso. Y tengo que decirles que tenemos unos equipos bien sofisticados para beneficiar a nuestra población con diversidad funcional. Allí hay distinto equipo, particularmente para estudiantes con impedimentos visuales, por ejemplo, que son los más que podemos ver, ¿verdad?, utilizando el espacio. De igual manera, exámenes orales, por ejemplo, algún estudiante que tenga un impedimento visual, pues para que tenga justa oportunidad de poder desenvolverse como estudiante, pues quizás no es tan fácil para esta persona escribir, pero sí demostrar su conocimiento a través de un examen oral. Y así sucesivamente podemos hablar muchísimos acomodos razonables que existen. Hay una línea bien fina en lo que es el acomodo razonable y en lo que puede ser un privilegio. Y nosotros aquí cuando ofrecemos estas orientaciones, tanto a estudiantes como a padres, somos bien directos, ¿no? Y específicos entre lo que es y la diferenciación de uno y otro. Cuando a veces recibimos y que lo hacemos, ¿verdad? Recibimos alguna consulta. Nosotros muy claramente, ¿verdad? Y lo decimos con mucho respeto a la persona, decirle, no, ya eso entraría como privilegio, porque recordemos que un servicio de acomodo razonable tiene que ir ligado a la condición del estudiante. Para esto, pues ciertamente nosotros aquí, para poder establecer un expediente de acomodo razonable, hay unos procesos ya formados y establecidos. Hay una entrevista que media, donde está presente nuestra manejadora de casos. Hay una evidencia médica, psicológica, la que aplique, que tiene que entregar el estudiante. Y ciertamente cuando se le hace esa notificación al profesor, sin entrar en detalles de la condición del estudiante, ya va ese resultado de una evaluación exhaustiva de toda esa documentación que el estudiante ha entregado. Así que es bien amplio, ¿verdad?, el concepto de acomodo razonable y de los distintos tipos, porque tenemos, por ejemplo, estudiantes con un solo diagnóstico, pero les tengo que mencionar que estamos recibiendo muchos casos de estudiantes con diagnósticos múltiples. Así que son más acomodos, ¿verdad?, razonables. Y para darles quizás un dato y con esto terminar nuestra primera intervención, según la Organización Mundial de la Salud, para el 2015, que es la data más reciente que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas presentan algún tipo de diversidad funcional. Y aquí en Puerto Rico, Interesante. en mayo del 2022, muy reciente, la Defensoría de Personas con Impedimento llevó a cabo su actividad cumbre, donde reportó que de acuerdo a un censo, el 22% de la población en Puerto Rico
representa algún tipo de diversidad funcional. Y ahorita entonces podemos hablar un poco de cuán diversos han sido estos impedimentos, ¿verdad? Múltiples que estamos recibiendo a nivel de institución universitaria. Perfecto, pues muchísimas gracias, Jessica. Como ya nos dice también el preámbulo, vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve. Claro que sí. Historias de gentiles. La voz del atrio de los gentiles. Mesa redonda. El atrio de los gentiles. Regresamos a esta edición del atrio de los gentiles. Hoy tenemos la participación extraordinaria de la doctora Jessica de Gros Santiago, sureña como intimé y ponceña por adopción de vida. Vida joven que la ha aprovechado mucho. Por eso lleva desempeñándose en las actividades que nos ha contado durante los pasados casi 20 años. Hay que seguir escuchando. Ustedes han notado en los últimos meses en el atrio que hemos tenido un despliegue de talento joven, puertorriqueño, creativo, fundacional, si se quiere. Están sentando las bases de, no de cosas nuevas, porque lo nuevo puede ser malo, de cosas buenas que son nuevas y que yo creo que anuncian en muchos sentidos la buena nueva. Así que con ese tono le pido, y en esa nota le pido a la doctora Jessica de Gros Santiago que siga con su magnífica exposición, porque francamente estamos aprendiendo continuamente y usted nos está dando un banquete. Adelante. Muchísimas gracias, claro que sí. Retomando el tema de la incidencia ¿verdad? De los estudiantes que estamos recibiendo con impedimentos, no podemos perder la perspectiva que son estudiantes que han atravesado, al igual que todos, unos eventos sociales extraordinarios. Precisamente eso tiene algún tipo de consecuencia en el tipo de impedimento que estamos recibiendo. En ese sentido, deseo mencionar en este momento que muchos de los estudiantes, hay alta incidencia con situaciones de índole mental y emocional. ¿Verdad? Y me parece que los tres podemos converger en que realmente era de esperarse, y así lo han mencionado en distintos foros, como consecuencia de la pandemia, los terremotos, desde el huracán María, etcétera, etcétera. Así que son grandes retos que estos jóvenes están presentando más allá de cualquier diagnóstico. No obstante, esto sí ha incidido en cómo la oficina el pasado año tuvo que ir transformándose. A raíz de la alta incidencia de situaciones de índole emocional, donde estamos recibiendo estudiantes que, por ejemplo, completar un examen dentro de un salón de clases rodeado de otros estudiantes les causa mucha, mucha ansiedad, lo que los puede limitar. ¿Y tú crees que la enseñanza remota emergente en la que nos vimos involucrados durante los pasados 2 años haya contribuido a esos ataques de ansiedad, a ese pobre manejo de las emociones, especialmente en espacios cerrados? Pues yo les debo mencionar que la enseñanza remota ha presentado ambas vertientes, porque hay condiciones donde estar dentro de esa seguridad del hogar les ha venido, ¿verdad? Y les ha favorecido. Al momento que al día de hoy, cuando van a hacer sus matrículas, están buscando cursos donde ellos permanezcan de manera remota. Por lo contrario, también tenemos situaciones y diagnósticos donde el estar remoto sí añade y abona un poco más de ansiedad. Claro que sí, pero sí les tengo que decir que ha habido de ambas cosas. Particularmente esos estudiantes, por ejemplo, que se les dificulta completar exámenes en el salón de clase, ¿cómo tuvimos que atender esto? Pues miren, gracias al Señor que contamos con el aval y toda la ayuda
de toda la junta de la universidad, de los distintos directivos y estamentos, logramos identificar un centro de evaluación extendida que por primera vez lo inauguramos el pasado semestre, precisamente para estos casos donde el estudiante que esté de manera presencial y tenga que tomar un examen y que tenga un diagnóstico, ¿verdad?, que le impide completar ese examen rodeado de otros estudiantes, pues se mueve a ese lugar privado, confidencial, para que pueda completar esos exámenes. Y esto también es un acomodo razonable que ha venido en aumento. Así que es un dato que me quise compartirlo con ambos. No, muchas gracias. Yo pienso que sí, la enseñanza remota emergente en la que nos vimos expuestos e inmersos de momento, la palabra emergente así lo trae a colación, ha representado grandes retos y uno de esos retos fue cómo otorgar esos acomodos razonables en la modalidad remota. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos al profesor? ¿Cómo llegamos al estudiante? ¿Cómo se aseguran eso, que esos procesos y esos derechos se otorguen? Y ahí, ¿cómo entonces lo manejaron en OSPI? Definitivamente, Yaira, fue un movimiento de grandes retos para todos, en todo el sentido de la palabra, pero más pensando precisamente cómo ahora no se interrumpen estos servicios a los estudiantes. Y ahí tuvimos que entonces llegar a una nueva realidad. Por ejemplo, asistentes académicos, donde tradicionalmente acompañan al estudiante a la sala de clases, pues ahora asistentes académicos virtuales. No, y Así tú te que, estrenaste porque estabas correcto, en comenzando plena en la transición. oficina y explota la enseñanza remota emergente. Correcto, gracias al Señor, ya esta oficina iba de camino a lo que es los servicios digitalizados, de manera que cuando hubo los cierres no se interrumpieron los servicios porque el acceso estaba de manera remota a la información que necesitábamos para la continuidad de los acomodos. Pero ciertamente me estrené en un momento de grandes retos. Sí, definitivamente. Y, ajá. Me gustaría hacerte una pregunta sobre estos elementos. Algunos naturales, otros sociales, otros estructurales, que afectan la capacidad de responder a estas necesidades especiales. El país, como todos sabemos, ha sido sometido a una estricta dieta fiscal, que ha recortado cantidades de recursos públicos para la atención precisamente de muchas condiciones que dimanan o que desembocan en necesidades especiales y en condiciones especiales. En alguna medida le ha tocado a las instituciones privadas, le ha correspondido también en el marco educativo a las universidades y a las organizaciones de base comunitaria, suplir de manera muy concreta algunas de esas necesidades, como probablemente la única verdadera red de apoyo. Y no es simplemente apoyo al individuo. Detrás de todo esto está el retrato que la sociedad tiene de sí misma y de sus responsabilidades. Por alguna razón, bien reza el ordenamiento jurídico, el tipo de sociedad que somos se va a juzgar por la atención que le brindamos a las personas con condiciones especiales. Así que me gustaría que nos hablases un poco de cómo esa situación de estricta dieta fiscal impuesta, subrayo impuesta, ha afectado el nivel de las prestaciones y haya podido agravar la situación de la población a la que sirves. Sí, excelente observación y ciertamente sí, se ha visto afectada. Muchos estudiantes, particularmente aquellos que requieren algún tipo de equipo de asistencia tecnológica, de acuerdo a mi experiencia, ya cuando venían a matricularse a la universidad, las distintas agencias de gobierno les suplían, particularmente una, ¿verdad? La Agencia de Rehabilitación Vocacional, que tradicionalmente son los que atienden la población que ya termina en escuela para esa transición a la universidad. Y sí, hemos visto una merma en aquella prestación de esos equipos.
como producto ciertamente de la falta, perdón, de fondos para la adquisición de estos equipos. ¿Qué nosotros hemos hecho? Pues nosotros tenemos independencia económica en ese sentido y sí hemos tenido que presentar unas peticiones especiales a los distintos estamentos por esta necesidad. Y la universidad ha suplido a esta oficina ciertos fondos con los cuales hemos podido adquirir equipo especializado para atender estas necesidades. Tengo que reconocerlo. De igual manera, computadoras, por ejemplo. Nosotros al día de hoy todavía contamos con una disponibilidad de iPads atemperados a los tiempos. Para que tengan una idea, que hasta se utilizaron como acomodo razonable, perdón, en los actos pasados de graduación, donde tuvimos una estudiante que es sorda, que no conoce de lenguaje de señas, porque a veces pensamos que que toda persona sorda conoce de lenguaje de señas, y eso es una falacia. Y la joven se graduó del área de cardiovascular, y entonces uno de esos equipos que nosotros le prestamos le sirvió para poder entonces ir leyendo lo que se verbalizaba en los actos de graduación. Así que esas son cosas que pasan desapercibidas, pero que tenemos que tomar en consideración. Le puedo decir entonces que gracias al Señor y gracias a la ayuda que hemos recibido por parte de la administración, pues nuestra oficina ha podido canalizar estas necesidades que sí antes no veíamos y que ahora estamos viendo más comúnmente. Te pregunto, ahora que mencionas el lenguaje de señas, hace como 20 años presenté una legislación, un poquito más quizás, para que se enseñase de manera compulsoria el lenguaje de señas en las escuelas de Puerto Rico. Lamentablemente, la comprensión del tema y del problema no fue lo suficiente, o fallamos en nuestra capacidad persuasiva, eso pasa también. Y no se aceptó la medida porque había posiciones tan retrógradas como la de un funcionario del Departamento de Educación que compareció a oponerse a esa legislación, diciendo que eso iba a generar un problema de conducta en las escuelas con los estudiantes haciendo mojiganga. Una palabra del siglo pasado, que significa, pues, no sé, a mí eso me pareció una barbarie, de hecho, me dio tanto coraje que me dieron ganas de llorar, ¿verdad? Las dos cosas no son buenas, aunque llorar es bueno. Bueno, pero de todas maneras, lo que quiero indicar es que hubiésemos tenido una generación, un país que fuese al menos bilingüe en esto, y que diese un ejemplo al mundo, porque la población sorda es enorme, la gente no tiene idea de que en aquella época había 200.000 sordos ya en Puerto Rico, y creciendo la población, ¿verdad? Y a medida que Así es. envejecemos, la pirámide demográfica empieza a ensancharse arriba, Eso es así. muchas más condiciones, entre ellas la sordera. Y te pregunto esto, ¿habrá posibilidad para que ese sueño al menos lo podamos instaurar en la institución universitaria, para que todo profesional que se gradúe salga conociendo lenguaje de señas? Interesante por demás, ha sido una sugerencia que hemos conversado en algunos foros donde sí lo hemos contemplado. Me parece que no es un sueño que esté muy lejano, porque ya nosotros aquí en la universidad, como parte del Colegio de Educación, por ejemplo, ofrecen cursos de lenguaje de señas, tanto como parte de currículos, donde un estudiante puede, por ejemplo, estar estudiando psicología, biología y hacer un grado menor en lenguaje de señas. Así que el sueño no está muy lejano. De igual manera, nosotros aquí a través de la División de Educación Continua ofrecen certificaciones al respecto y debo confesar que es uno de mis proyectos para este año precisamente completar este programa de lenguaje de señas porque entiendo que necesito, debo tenerlo, ¿verdad? Por la población y el incremento, como muy bien mencionó el compañero, de la población sorda que estamos recibiendo. Así que no está muy lejano. Esas son noticias esperanzadoras. Qué Es bueno. así. Yo creo que la visión que había hace unos 10, 15 años atrás se ha ido transformando. Ha habido un cambio generacional, un cambio de pensamiento, ha habido un movimiento hacia la inclusión. Y yo pienso pues que nos movemos cada vez más hacia una sociedad más inclusiva, pero sí nos falta mucho camino por recorrer.
mucha educación que brindar. Tenemos una sociedad que necesita ser educada en estos temas, ser adiestrada también. Y ante ese panorama del futuro, ¿qué propone entonces la doctora Jessica de Grow? ¿Cuáles son estos proyectos en los que te estás involucrando que van a contribuir a estos procesos de formación y de educación a la comunidad? Claro que sí, pues precisamente, precisamente, disculpe, mi garganta me está afectando. Perdón, precisamente, ya estamos encaminados porque hay un movimiento social grandísimo, no solamente del movimiento de vida independiente a nivel de Puerto Rico e internacionalmente. Ya hemos tenido conversaciones, ya hay algo escrito, un borrador, y esto es una exclusiva que ambos están recibiendo en esta tarde, De primicia. de primicia. Vamos a comentar, ¿verdad? Y vamos a abogar por un cambio desde lo más básico, el nombre de nuestra oficina. El concepto de ya persona con impedimento ya se considera en muchos escenarios, aunque legalmente es el concepto, ¿verdad? En nuestras leyes, en las distintas políticas institucionales, pero ya a nivel de movimiento de la población, pues ya lo consideran un poco peyorativo, despectivo, se pudiera decir, y ya estamos moviéndonos a lo que es la diversidad funcional. Y en ese sentido, la oficina OSPI procura convertirse, y ¿verdad? Le voy a decir hasta el nombre, ¿okay? Estamos proyectándonos a convertirnos en OSAI, Oficina de Servicios para la Accesibilidad y la inclusión. Y qué bueno que mencionaste la palabra inclusión, Daira, en tu pregunta. Así que ese sí es uno de los principales proyectos que tenemos aquí en OSPI para este año. Qué bonito, pues me llena de mucha emoción haber tenido esa primicia acá en el Atrio de los Gentiles. De verdad que sí entiendo que el cambiar un poco la nomenclatura nos va a ayudar en ese proceso de formación y de educación a la comunidad. Y entonces, a nivel personal, ¿en qué proyectos te involucras? ¿Qué es lo que te depara el futuro cercano? Bueno, hay un proyecto que siempre está en mi corazón, ¿verdad? He trabajado por varios años en el área sur, particularmente en el municipio de Santa Isabel. Hay una líder comunitaria que merece ser nombrada, es la señora Emmy Roche. Es una maestra retirada, ¿verdad? Y tiene una vocación de servicio y un interés particular por la niñez. Me parece que hay que nuevamente enfocar nuestros esfuerzos a ellos. Y un modelo de educación muy interesante. Y sobre todo para la pobreza, atender la pobreza. Se había logrado mucho en un movimiento con los comerciantes de Santa Isabel que voluntariamente estaban aportando un dinero mensualmente para la adquisición de una tierra, un terreno, donde se iba a construir un modelo educativo, particularmente para estos niños que no estaban recibiendo por alguna razón o situación social el servicio, ¿verdad? De enseñanza-aprendizaje. Y en ese sentido, luego del huracán María y posteriormente ya todos conocemos lo que ha ocurrido, nos afectó grandemente el proyecto, pero ya estamos retomándolo. Muchos comerciantes pues ya no están en el lugar, pero vamos nuevamente a conversaciones con los que sí se han quedado. Estamos escribiendo propuestas para ver si hacemos ese sueño realidad. Se llama CDIE, Centro Educativo de Enseñanza Integral para Aprendiz de Ángeles de Esperanza. Centro Educativo de Enseñanza Integral Ángeles de Esperanza, porque precisamente tenemos que retomar la esperanza por nuestra niñez para que tengan un futuro mejor. Y como comencé diciendo ahorita, no es poquito lo que uno hace. Y si es poquito, si todos aportamos algo, vamos a hacer grandes cambios. Así que ese es uno de mis proyectos principales. Proyecto personal, algún libro en camino, alguna. ¿Qué nos tiene sobre eso? Pues mire, aunque en este momento soy más administrativo, ¿no? Mi posición todavía permanezco en la cátedra porque es una de mis pasiones. Es algo que no quiero dejar en la vida porque me gusta mucho encaminar a nuevos futuros profesionales. Precisamente a raíz de mi experiencia trabajando desde niños, porque estuve en una escuela en algún momento, hasta adultos mayores, en un programa especializado para personas que en algún momento habían abandonado su bachillerato y luego lo retoman. He tenido la oportunidad de identificar un factor común, y es esa falta de motivación por diversas razones, ¿verdad? Personales, familiares, y muchas veces están desmotivados. Incluso cuando uno les pregunta, y ya está hablando la consejera profesional, ¿verdad? Que cuáles son, cuál es la filosofía de vida que tienen,
Muchas veces no lo saben contestar. Y en ese sentido, me di a la tarea de ir trabajando. Es un cuaderno más práctico para llevarlo en la cartera, en el bulto, más accesible, donde a diario la persona que lo lea, porque es factible para, me parece, estudiantes desde intermedia en adelante, pueda ir explorando con sus experiencias diarias, ¿verdad? De vida. Realmente, ¿cuál es su norte en la vida? ¿Cuál es su filosofía? Porque esto incide tanto en lo que es el futuro de la persona. Es triste ver cómo podemos encontrar personas sumamente preparadas, pero cuando nos toca a los profesionales de la salud mental atender, por ejemplo, depresiones, incidencias de ansiedad, la realidad es que no tienen un norte en la vida. Así que hay un libro que todavía no lo he publicado, que lleva por título Apodérate de tu vida y traza caminos de éxito, precisamente encaminados a eso, a que sea de autoapoyo, autoayuda a todas las personas que lo puedan tener. Bueno, Víctor, yo creo que hemos tenido una conversación muy rica con la doctora Jessica Degró, directora de nuestra Oficina de Servicios para Personas con Impedimento, que pronto entonces va a cambiar también de nombre la oficina, integrando pues todas las nuevas modalidades y las nuevas teorías sobre la inclusión, especialmente en el área de la educación especial. Yo por mi parte agradezco muchísimo a Jessica que haya sacado su tiempo. Se me quedaron muchas preguntas en el tintero, como por ejemplo las diferencias entre rehabilitación vocacional y los servicios de la oficina de OSPI aquí en la universidad. Así que Pero tenemos que ya todavía era así. tela para Claro, pero cortar. si me permites medio minutito, es bueno y qué bueno que mencionaste esa pregunta, que aunque no abundemos mucho, es importante que todo aquel que nos vea o nos escuche sepa que la Oficina de Administración de Rehabilitación Vocacional es distinta a nosotros y que no importa, por ejemplo, si un estudiante no recibe servicios de rehabilitación vocacional, eso no condiciona al que reciba nuestros servicios de acomodos razonables académicos, que esa es la diferencia mayor. Pero cuando vengan acá, con mucho gusto le orientamos a todos los padres y estudiantes prospectos. Qué bueno que entonces la tiré ahí a Perfecto. la tiré al aire para que saliera respondida así, Víctor. Doctora Degró, realmente siempre lo decimos, nos quedamos con la necesidad de otro programa. Así que Regresamos cuando se hacemos invitada, con reserva mucho gusto. para una ocasión más adelante, cuando estén ya materializados esos proyectos nuevos. De mi parte, realmente mi agradecimiento inmenso. La gente no tiene idea de cuán es importante es el trabajo que usted y su equipo realizan para facilitar el proceso aprendizaje-enseñanza. Para conseguir mejorar la vida de nuestra comunidad y de nuestros estudiantes, para sensibilizarnos, porque mire que hay que trabajar mucho en educarnos, los que a veces estamos en el salón del otro lado, y nos damos cuenta que el primer problema es que estamos del otro lado, justo enfrente. Y a veces de frente a las necesidades de nuestros estudiantes. Yo que he vivido este proceso evolutivo paulatino, he notado importantes cambios de actitud. Ya yo no veo el quejido de nadie. He estado enseñando desde los 80, imagínense. Más bien aprendiendo, usufructuando de mis estudiantes el aprendizaje. Aprendizaje, ¿verdad? Pero oía los quejidos de los maestros cuando decían, hay un estudiante allí que de una manera denostativa, despectiva, ofensiva. Y uno ha visto el proceso a lo largo de las décadas y noto cómo hay una disposición a ayudar. No porque sea una norma institucional, sino porque es un cometido de la conciencia y de los principios que decimos albergar y practicar.
Así que mi agradecimiento también, porque ese es un trabajo aluvial, que a lo mejor no va a un informe, que a lo mejor no se recoge en una estadística, pero que es crítico para mejorar la vida de las personas, la vida de todos, de incluso de los que tienen la fortuna de no tener una condición especial, aunque todos vamos a tener una condición especial si nos dan el tiempo para desarrollarla. Pero hablando de tiempo, supongo que Sí. es lo que se nos acaba de Es terminar. el que nos traiciona hoy en Sí. esta conversación tan agradable que Así que hemos muchas tenido gracias. con Jessica. Así que Gracias, muchísimas Antonio. gracias. Gracias también a todos los que nos han sintonizado en la tarde de hoy. Los esperamos entonces con el favor de Dios y la Virgen el próximo martes. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.